Pues muy buenas noches y bienvenidos a estos domingos, que el café de los viernes ha tenido que hacer un giro con esto del coronavirus y nos hemos pasado a estos domingos por la noche. Hoy tenemos una oportunidad enorme, un privilegio gigante, ya os estoy viendo por ahí, porque os voy a presentar a una famosa absolutamente desconocida hasta el día de hoy. Ella se llama Belén Perales y ya la tenemos aquí. Mi primer directo. ¡Qué ilusión! Les estaba diciendo a todos los que ya se están uniendo, que están siendo un montón, que es que te sigue mucha gente, Perdona, Gabriela, que quédamelo. hoy, Belén, ¿estás ahí? A ver si vuelve Belén por aquí. Y le repito que tenemos a una famosa desconocida, porque hasta el día de hoy no se había, no había dado la cara. Belén, ¿estás ahí? Hola, con mi rosario. Belén, les estaba contando que hoy teníamos el privilegio y la oportunidad de tener a una famosa desconocida. Porque es muy famosa Belén, Belén, del canal de YouTube Belén, Belén, pero desconocida porque hasta hoy no habías dado la cara. Y No. aunque sé que tenías la tentación de marcarte un Lucía como Lucía de Bosco Films, nuestra querida Lucía, menos mal que hemos conseguido atraparte hasta aquí. Pues mira, Mar, bueno, primero encantada de hacer el primer directo contigo porque sabes que te tengo muchísimo cariño y además estoy en deuda contigo, que Nada. cuando éramos muy poquitos, estoy en deuda, pero no lo hago por eso, lo hago por cariño que te tengo y por, bueno, alguna vez tenía que dar la cara, ¿no? Eso es. alguna vez me muero de vergüenza, ¿eh? Tengo fobia, estoy roja, tengo fobia a Nada. las cámaras. Nada, nada. Primero Estamos un poco más. en mi vida tuve que superar el pánico escénico, nunca había conseguido hablar en público ni nada, ni leer en misa, y lo primero que empezó mi primer confesor cuando me convertí fue obligándome a leer en misa y subía, bueno, la mitad de los días me bloqueaba y no podía ni subir y le montaba unas y él me empezaba a llamar desde arriba, sube y yo, no puedo, no llevo las gafas, no sé qué. Y bueno, pues Excusas. la vida es una cuestión de superación. Entonces esto, bueno, pues aquí estoy. Ahora como me Oye, guste, ya sabes, me vengo arriba, ¿eh? pues eso es lo que queremos, esto que sea el principio de muchas. Belén, Bueno. yo creo que en esta vida, en esta España, sobre todo en esta España nuestra, hace falta escuchar a muchos conversos, porque hemos convivido con muchos católicos de título, pero no de forma. Y yo creo que eso nos llevó a esta gran decadencia espiritual en España, porque hemos estado rodeados de mucho título y luego poca realidad. Entonces hace falta escuchar a los conversos, a gente que está incendiando por donde pasa, que no puede callarse, gente como tú, que una vez que pegáis el cambio nos enseñáis cómo se tienen que vivir estas cosas. Perdóname, es que me emociono. No, Bueno, no, no. efectivamente. Bueno, yo nací en una familia católica al uso, como todas, ¿no? O prácticamente todas. Nací en el 64, cuando era todo el mundo católico, prácticamente. Pero sí es cierto que mis padres, muy buenas personas, una familia maravillosa, pero no se vivía la práctica de la fe. No, vamos, por lo menos a mí, o yo no entendí. Ese Cristo vivo que camina con nosotros todos los días y está ahí bien pegado a nosotros, ¿no? Y eso, la verdad es que no lo vivía, aunque era una niña tirando a espiritual. Y muchas veces me dormía con un rosario en la mano. Pero bueno, yo era bastante sensible y necesitaba pues cosas especiales, ¿no? Que a veces mis padres pues no me podían dar, porque es así, ¿no? No todos los padres pueden dar pues acorde con tu sensibilidad. Mis padres maravillosos. Mi padre murió en enero y es mi socio en el Rosario de las Once.
Por cierto. Entonces, bueno, yo empecé a ser una niña muy rebelde, en el colegio muy, muy rebelde. Me llegué a ir de casa, bueno, o sea, les daba bastantes disgustos. Bueno, pero Era... como muchos, ¿no? Que hemos tenido adolescencias complicadas, que supongo que Dios La mía mediante. muy complicada. Me iba de casa, era ya un pulso a ver quién podía más. Claro, es que no, ¿no? Yo tengo ahora 56 años y ahora como que hay más temas de psicología, de capacidades distintas y tal. En ese momento, pues no, era como que era una niña muy rara, ¿no? Y bueno, pues total, todo derivó en que con 15 años, en una confesión, me hice atea, así como lo oís. Pues porque, por cabezonería. Y el problema fue que cuando sales de la iglesia, sales de tu madre. La iglesia, aparte de ser pues donde todos nos reunimos, ¿no? Y hacemos estos amigos estupendos como Mar, pues también es tu madre que te acoge. Yo siempre pienso en el Vaticano, esos brazos, ¿verdad? Que están esperando recibirte cuando entras por ahí y es como estar, ay, es que me Pues emociono lo que quieras, que para eso está loco. mucho. Ahora empieza a llorar ahí. Y entonces cuando entras ahí es como entrar a... Yo he sentido las veces que he ido ya al Vaticano de conversa, que es donde me convertí, que ahora os contaré, Sí, pues sí. he sentido como a mi madre abrazándome, ¿no? Entonces el problema es que cuando sales de la iglesia te quedas huérfano. Te quedas huérfano, te quedas sin Dios. Te vas al vacío, a la oscuridad. Y tu vida empieza a ser, pues, un mirarte el ombligo. Pues, no sé, yo, por ejemplo, mis tentaciones era, pues, la riqueza, el poder, el ser guapa. Yo tenía hace 30 años, era una niña muy mona. Es un Y ideal. ahora ya voy para los 60 y claro, ya la cosa cambia. Pero no, pero es verdad que era, pues vivía para... Tenía un vacío enorme en mi alma, un vacío enorme que es el que puede solo llenar Dios. Entonces, al tener ese vacío, lo llenaba pues con cosas artificiales, mundanas. Tenía una carencia de afecto brutal, lo cual me llevaba a casarme, a descasarme. Un novio, otro novio, otro novio, otro novio. Iba enlazando, buscando ese amor que me faltaba, ¿no? Ese hueco de Dios. Y bueno, pues así transcurrió toda mi vida. Entre maridos, problemas, dos ruinas, que me vine abajo sin, bueno, pasé fatal. Y volví a subir, porque soy muy trabajadora y muy tenaz. Y eso me imagino que se transmite en el Rosario de las 11, ¿no? Esa perseverancia Estar de ahí todos todos los los días días. un directo ahí. Y bueno, pues así fue transcurriendo mi vida. Bueno, tuve episodios muy tristes y muy dramáticos, porque para la vida del ateo parece muy divertida, que estás todo el día de copas, riéndote y por ahí, ¿no? Pasándolo bien, pero también das con gente que no debes y bueno, pues historias de maltrato, de todo tipo. Lo Supongo que cual... yo siempre. Es increíble que me pudiera levantar, la verdad, porque yo me acuerdo todavía con horror y mucha, que eso lo ha podido sanar el Señor, como cuando yo con 30 años pensaba que mi vida ya había acabado y volví a levantarme, pero claro, levantarse uno con sus fuerzas, pues no es levantarte con el Señor que te hace así Y y tira para te tira para arriba y te llena de un amor descomunal, ¿no? Y bueno, pues mi vida iba pasando, era la típica persona que si me veías en el mundo, era la envidia de todo el mundo, ¿no? Porque era pues muy echada para adelante, siempre ideando cosas nuevas, como ahora, que lo hago para el Señor, pero antes era para mí, ¿no? Entonces tenía mucho brillo, mucho tal, muy, ¿no? Entonces era pues una persona hacia el mundo de éxito, pero yo tenía una soledad interna impresionante. Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo entró Dios en mi vida? Bueno, Dios en mi vida tuvo que entrar, fue entrando, pero como yo era tan negada, lo negaba tanto y llevaba toda la vida sin él, que no lo veía. Yo estaba ciega, como el del Evangelio, ¿no? Que el Señor tuvo que, con su saliva, quitarle las escamas. El Señor tuvo que hacer algo muy espectacular para que se quitaran esas escamas en mí, ¿no? Y me iba
iba buscando y yo me he dado cuenta luego, ¿no? Lo primero que pasó, porque claro, yo como no era católica y estaba además muy en contra de la iglesia, era muy, me nombraba la iglesia y me ponía muy mala. Pues mi hija mayor, que iba a un colegio a confesional que le había buscado para que no le lavaran el coco, y bueno, pues tuve la suerte que me arruiné y tuve, era un colegio pues carillo y tal, ¿no? Entonces hubo que cambiar de colegio a llevarla a un público, a un colegio público. En el colegio público, mirad, para que veáis cómo es el señor, ¿no? Nada más llegar nos preguntó la directora si quería estudiar religión, ¿no? O ética. Y yo miré y dije, pero ¿qué, cómo queda en religión aquí? Y me extrañó porque la niña dijo, religión, tenía 4 años. Dijo, yo quiero estudiar religión. Y dije yo, pero Alejandra es mi hija mayor que tiene 27 años y es una crack. Y dije, Alejandra, dijo, es que me encanta la historia. Hoy en día es historiadora y arqueóloga. Teóloga. Entonces entró la religión en nuestra casa. Pero yo vivía ajena, yo se lo dije hace poco, digo, yo no he visto nunca un cuaderno de nada. O sea, yo vivía en otro mundo, en mis ligues, mis cosas, mi salir, mi pasármelo bien. Bueno, pues ahí entró la religión. Con el tiempo me casé con el padre de mis hijas pequeñas. Y entonces, me da un poco de vergüenza decirlo, pero es la realidad, que como mi hija mayor estaba en la iglesia y no daba problemas y estaba pues pasando una adolescencia muy fácil, gracias a la iglesia, estaba en parroquia, estaba en estas cosas, pensamos en, bueno, pues un colegio católico, que no den guerra, ¿no? Y ahí las llevamos a un colegio católico y bueno, luego me separé del padre de mis hijas pequeñas, etcétera, más novios, no sé qué, bueno. Eso ya es hasta irrelevante. El caso es que mis hijas pequeñas empezaron a rezar a todas horas. O sea, cantaban el María, mírame, rezaban por la casa. En mi casa no había ninguna imagen ni nada religioso. Hasta que llegó una virgen de México, unas virgencitas, please, de estas pequeñitas, que trajo un cuñado mío. Y como las vi así muy monas y que no eran como la típica virgen, como las que tengo aquí, pues las indulté, ¿no? Entonces dije, bueno, pues se quedan. Se quedan, venga. Y mis hijas todo el día rezando ante las vírgenes. Y yo, pero, ¿qué les pasa, no? Rezaban en inglés, rezaban en español. Bueno, aquello era un rezar todo el día. Y yo, bueno, pues no sé, digo, esto se les pasa seguro y tal. Bueno, ahí quedaba la cosa. El caso es que, bueno, pues yo seguía con mi trabajo, mi vida de llegar arriba, de pues la empresa y todo esto, ¿no? Y en una de esas nos íbamos a un crucero, porque siempre nuestros viajes serán en verano, pues hotel de 5 estrellas, en no sé dónde, cruceros, lo que fuera, lo que tocara cada año, ¿no? Y me iba yo con mis hijas pequeñas al segundo crucero que habíamos hecho. Y entonces estábamos agarrando lo de las excursiones del viaje, y una de ellas de las escalas era Roma. Y entonces yo dije, bueno, yo quiero ir al Coliseo porque había ido varias veces a Roma y no había conseguido entrar. Y mis hijas, yo quiero ir al Vaticano a ver al Papa. Digo, Dios mío de mi vida, esto no. Y yo, está en Castel Gandolfo, que me sonaba de Lola. Digo, yo creo que este hombre en verano veranea por ahí y tal. Y bueno, pues nada, que yo quiero que, bueno, ya por no irlas, venga, pues al Vaticano, que yo ya he ido. Y yo les decía, pero si yo ya he ido y ahí no hay nada. Es que era negada, de verdad, Mar. Horrible, lo peor. No, no. Lo peor, ¿eh? De verdad, lo peor. Estoy evitando todo porque me da hasta vergüenza confesarlo. Nada, El nada, caso no, no pasa es nada, estabas lejos y el Señor utilizó el amor a tus hijas para traerte para llevarme, vamos. El caso es que, nada, pues el día de Roma, un calor horrible, 15 de agosto de 2012. Un calor, pero vamos, yo quejándome todo el día, yo tengo mucho carácter, ¿no? Entonces, era todo el rato, pues mira, ¿por qué hemos salido aquí? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué tal? Y venga, las pobres niñas, ahí como mamá, por favor, cállate, ¿no? Y nada, llegamos al Vaticano, todo se facilitaba, bueno, llegamos dentro y mis hijas, mamá, haznos una foto rezando. Y yo, ay, Dios mío de mi vida, qué horror. Y todo el rato yo pensaba, cuando vuelva a Madrid, las saco de este colegio. Les están lavando el coco.
Pero yo así, como un martillo, ¿no? Como esto no puede ser, esto no puede ser, esto, no, esto me va a pasar factura, yo decía. Digo, ya verás cuando estas se den cuenta, porque yo allí ni contaba nada de que yo no era yo nada, yo me mimetizaba ahí con la gente y ya está, y no hablaba de esto. Y bueno, pues mis hijas seguían rezando y yo haciendo fotos. En una de estas hice una foto, y además es increíble que me estés pidiendo hoy en el día que es, y ahora te explicaré por qué. Hago una foto y de repente empieza, o sea, como algo viene de fuera, que me inunda, pero me inunda de emoción, una emoción indescriptible, Mar. Que empiezan a caer de mis ojos, se abren dos grifos y empiezan a caer agua, o sea, no, ni lágrimas, o sea, que yo era como no sé, como si abres un grifo, ¿no? Y cuando miro al frente estaba la tumba de San Juan Pablo II. Y yo me quedo, bueno, no sobrecogida, como, Dios mío. Entonces de repente digo la siguiente frase que salió, se ve que de mi alma, porque no pudo salir ni de mi cabeza, incluso ni de mi corazón, que fue, niñas, vamos a rezar. Entonces me metí dentro de la capilla con mis hijas, tercer banco por la izquierda, no lo voy a olvidar mientras viva. Y... Perdona. No te preocupes, que estamos para esto y para mucho más. Y Perdón. yo creo que Es que nos ha oye, hecho caí de rodillas, Mar, caían las lágrimas, mi hija Paula sacó un Kleenex, bueno, yo quería rezar, no sabía ni el Padre Nuestro ya. Habían pasado 35 años que yo había rezado la última vez. No sabía ninguna oración. Entonces, bueno, salí de ahí. Totalmente con la cabeza colapsada, pero fíjate cómo era yo de cabezota, que salgo de allí y en vez de pensar, pues Dios mío, Dios existe, empecé a pensar que yo me había vuelto loca porque estaba sintiendo a Dios. O sea, es que era imposible conmigo. Y bueno, pero a la vez que pasaba todo esto, era todo muy rápido, y a la vez que pasaba todo esto, también pensaba, estoy en pecado. O sea, se despertó como mi conciencia. Y empecé a darme cuenta, una de las cosas, que estaba casada y por la iglesia, que me casé la última vez, y que estaba en pecado, que no, que estaba con varios novios, bueno. Y de repente, como, entonces, bueno, total, que salimos de allí, me fui a las tiendas que hay fuera a comprar unas estampas de Juan Pablo II y digo, bueno, pues. Las escondí en secreto, porque claro, la atea, o sea, a ver cómo llegas a Madrid y llegas con unas estampas, ¿no? O Claro, sea, otra, y nos dije, bueno, conversas, esta es la volver a que... nuestras casas, sí. Bueno, había un, para haceros, y perdóname, perdóname a la Virgen, y yo le estoy dando mi vida al Señor. No por reparar nada, sino porque Él dejó la piel por mí y toda su sangre, y yo me voy a dejar, yo voy a ir de aquí, habiendo dejando hasta la última gota de mi sangre por él. Pero había un libro de la Virgen María en casa de mis padres, precioso, de pues con unas ilustraciones, todo como un libro joya de estos. Y bueno, yo lo trataba aquel libro, no sabéis, ¿no? Y siempre lo. Y hace poco, cuando ha muerto mi padre, me dijo mi madre, el libro este, yo creo que lo tiene que tener Belén. Bueno, perdonad. Bueno, el caso. Lo vi hace poco en una. Estaba en casa de mis padres y me encontré con el libro y me abracé a él. Y no sé, o sea, no sé cómo la misericordia de Dios te puede perdonar todo. O sea, Y es lo más feo. ¿Perdón? de la Virgen. ¿Perdona? Libro es de la Virgen. El libro de la Virgen era. Que sepas que cuando preparaba este directo, le pregunté a algunas personas que le preguntarías a Belén y nuestra Lucía de Bosco Films. Me dijo, Mar, pregúntale quién era la Virgen para Belén y quién es la Virgen para Belén ahora. Pues mira, la Virgen para mí no era, mirad, es una cosa curiosa. Yo con 7 años me dormía con un rosario todas las noches. No voy a contar mi vida porque no he venido a eso. He No. venido a contar, a hablar de Dios. Pero para mí era mi madre, era la persona que me protegía.
Vale, entonces yo me dormía, yo me acuerdo mucho, aparte de mi infancia, dormirme llorando. Entonces me agarraba el rosario y yo ya estaba como protegida. Pero yo, algo que digo siempre y nadie se cree, es que yo no soy muy mariana, la verdad. Yo soy más de Jesús. Yo estoy siempre con Jesús. O sea, me voy a la compra y digo, Jesús, que nos vamos a la compra, vamos charlando, ¿no? Es mi mejor amigo, la verdad. Y la Virgen, ¿quién es para mí hoy en día? Pues mi madre. Mi madre, igual que cuando era pequeña. Y sobre todo es, a ver, ¿cómo lo voy a explicar? Es la persona que lo dio todo por Jesús, para que Jesús lo diera por nosotros. Entonces yo la veo, bueno, primero como corredentora, por supuesto, y la veo, y para mí es mi madre totalmente, y además yo estoy segura, pero segura, que ella, mientras yo estoy rezando el rosario por la noche, ya está aquí con nosotros, en este salón, pues rezando conmigo de la mano. Y siempre lo digo, pero dirán, esta es una exagerada, pero de verdad que es que además a veces hasta he sentido en mi corazón su presencia, ¿no? Y la Virgen, ¿sabéis quién es? Es la persona que cuando lleguemos a nuestro juicio personal, que va a ser, yo me imagino al Señor así de jarras diciendo, a ver, ven tú para acá, que vamos a hablar. Yo estoy segura que a los que rezamos el rosario va a venir la Virgen y va a decir que vengo con ella, ¿no? Después Entonces. Belén dice que es poco Mariana, con un rosario en directo a las 11 de la noche todos los días. Yo creo, Porque Belén. lo manda la Virgen y porque lo quiere Jesús. Poco Mariana, cuando llegues al cielo, Belén, yo creo que te esperan sesiones de cine, cenitas con amigos, Bueno, eso no se todos ve. esos planes que No somos tengo. muchos conscientes que estás renunciando por estar ahí día tras día, semana tras semana, año tras año, en el Rosario de las 11. Porque hoy en día es increíble que un canal de YouTube que se hace para hacer un rosario en directo a las 11 de la noche tenga la cantidad ingente de 60 y cuántos mil seguidores, Belén. 63.000, pero vamos subiendo mucho. 63 Y mil salir, seguidores debo ser que no de hacen. las pocas youtubers que no salgo en directo, Pero en Belén, vivo. que no es un canal ni de cocina, ni de moda, ni de No. maternidad, ni de bricolaje, ni de nada. Solo es rezar el rosario y testimonios. Y después Belén dice que es poco Mariana. No, pero no. O sea, vamos a ver. La Me estoy Virgen de lo que broma, que quiere me es que vayamos a Jesús. La Virgen lo que quiere es no es la protagonista. Pero yo la Virgen la quiero y daré a mi vida por ella. De hecho, lo estoy haciendo. Lo Yo sé. no, una cosa cuando decimos voy a dar la vida por no sé quién. La vida cómo se da por alguien, con tiempo. ¿Cómo damos la vida con nuestros hijos, Mar? Pues dedicándoles tiempo, dedicándoles nuestra vida, nuestra cabeza, nuestros dones. Cuando vuelves de este viaje, lo contaba el otro día María Vallejo Nájera, ¿no? La vuelta del Conveso, cuando vuelves, ¿cómo es la vuelta? Pues la vuelta es que yo, convencida que estaba loca, me fui a una psicóloga. Bien, Y para mira la por cabeza. dónde, pero el señor ya me había encarrilado. Entonces llego a la consulta y me doy cuenta que es alguien de mi colegio. Y lo primero que me encuentro en la consulta es una Virgen de Guadalupe de 2 metros de alto. Y yo, pero ¿esto qué es? Como esperándome ahí, ¿no? Entonces. Me dijo que necesitaba de la terapia al apuntarlo. Ella misma se llama Paloma, de Cendra, gran amiga mía hoy en día. Se ve que vio ella que era una conversión. Entonces, claro, levantó la vista y dijo: ¿Has hablado con un sacerdote? Y le dije yo muy seria: No, yo estoy excomulgada. Y me dijo: ¿Pero qué has hecho? Y dije: Hombre, pues mira, he hecho tal, tal. Y me dijo: Perdona, y esto fue palabra mágica, para que veáis lo importante de la evangelización. Y de acoger a los que están alejados y no juzgar. ¿Sabéis lo que me dijo? Ella con 4 hijos, en fin, una persona decente, y me dijo, Belén, perdona, tú eres tan, porque éramos del mismo colegio, dijo, tú estás bautizada, tú eres tan hija de Dios como yo. Bueno, aquello fue como si te abren las puertas de todas las iglesias. Me gusta. Y ahí yo sabía que quería ir a confesar, pero pregunté a una de mis hermanas y se extrañó, la verdad. Dijo, pero
Yo creo que todo el mundo estaba como que tal. Bueno, a todo esto las estampas las tenía por ahí escondidas, tampoco contaba qué lo que me estaba pasando. Por cierto, si están mis hermanos, les mando un súper beso, que les quiero un montón. Un beso a Y todos, un hermanos. beso a toda mi familia. Y entonces, nada, pues ahí empecé, claro, ya Paloma me dijo, bueno, tienes que ir a un sacerdote, escribir a un sacerdote que nunca me escribió, bueno, luego lo voy a hacer corto porque es muy largo y lleno de muchas dificultades. El problema del converso no es el momento de la conversión, sino que la vuelta es muy difícil porque hay poca gente que esté en evangelización en las parroquias y engancha a los que están entrando por primera vez. Por eso yo siempre digo que mi lugar de evangelización es el atrio, porque es por donde pasan a mirar un cartel, a las, ¿sabéis, no? Entonces, ¿qué pasó? Pues sencillamente, ya bueno, mis hijas, una de ellas tenía que hacer la comunión, pero yo seguía, iba a veces a misa escondida, pensando que me iban a decir que me fuera de ahí. Porque yo era producto, pues, de una iglesia, pues, que patinabas y ya era un drama, pero nadie te explicaba No. que se recupera, vamos, que no pasa nada, que todo es recuperable, ¿no? Que el Señor te levanta y está la misericordia de Dios. Yo la misericordia no sabía lo que era. O no supe entenderlo, que a lo mejor me lo explicaron, pero yo no, yo lo desconocía. El caso es que, bueno, al final me encontré un día por la calle la catequista, otra evangelizadora, la catequista que si está por aquí, María Esther, le mando un beso ya, escribí a todas las que me ayudaron. Bueno, iba poniendo el Señor gente en mi camino para que yo volviera, ¿no? Pues que se hacía el encontradizo, ¿no? ¿Cómo actúa el Señor? Pues a través de otras personas, obviamente, ¿no? Y nada, y entonces me encuentro con María Esther y me dice, tengo que hablar contigo. Entonces yo estaba tan venida abajo que le dije, ay, sí, ya sé que estoy divorciada, que no sé qué he hecho A la tal, defensiva. que lo relataba todo, ¿no? Entonces era peor, claro. Quedaba mi imagen siempre por el suelo. Dijo, no, no, te quiero decir algo totalmente distinto, que tu hija es la única que sabe lo que va a recibir. Y me quedé, digo, esto es, vamos, obra y gracia de Dios, porque yo qué le iba a transmitir si no sabía rezar ni el Padre Nuestro, ¿no? Bueno, ya había recordado el antiguo y tenía un bloqueo y yo a piñón fijo, ¿no? Con el Padre Nuestro antiguo. Y bueno, pues total que me dijo la frase mágica. Ah, no, no, pero fenomenal, pero bueno, ¿por qué no venís el domingo a la parroquia? Palabra parroquia. Y además era la parroquia que había estado durante semanas buscando para otro trámite y nunca encontraba. Y bueno, y para mí fue como, y fijaros qué casualidad que me fuera a vivir a la vuelta de la esquina. Y además, el día que llegué a vivir ahí, había muerto un familiar de mi hija y mi hija dijo, una de mis hijas, vamos a rezar. Y dije, aquí hay una iglesia. Y fuimos a rezar, o sea, ahí fue toda mi conversión, que es la parroquia de Nuestra Señora de la Araucana, que es otra virgen. Y bueno, ahí fue, empecé a ir a misa. El primer día que fui a misa me sentí fenomenal, como volver a casa. Y empecé a sentir ganas de ir a confesar, claro, para hacer las cosas bien. Además, era un deseo increíble. Pero yo estaba convencida que me iban a echar de la parroquia. Entonces, cuando supieran ¿Qué, quién era. miedos y qué de... Sí, pero así hay mucha gente, Mar, ¿eh? Te lo aseguro. Así hay muchísima gente. A mí el apartado de la catequista me llamó poderosamente la atención porque a mí me pasa que este año que estuve sustituyendo a una catequista de nuestra parroquia, cuando sales a entregar a los niños, los que te dan miedo son los padres. O sea, a lo mejor pecas de no ser más cercana, de no ser más cariñosa, porque los que te dan susto son ellos, que pensarán, pues esta que es una trastornada de 12 hijos, que no me venga a decir nada. Y no me atrevo a acercarme Bueno, más. muy mal, porque no trabajamos para la gente, para lo que piensen de nosotros, Totalmente. trabajamos para el Señor. Y Sí. el Señor espera que seamos apóstoles como los primeros. Los primeros, ¿tú crees que les importaba lo que pensaran? Si murieron todos ahí en la cruz, Y prácticamente. además, escuchándote a ti, dices, es que no tienes ni idea de a lo mejor del planteamiento que tienen esta gente, que tienes la oportunidad y a lo mejor es la única oportunidad de la vida para que Es. vean que no es así, que esa Claro. fantasía, esa imagen que les han dado no tiene nada que ver con la realidad y con la maternidad de la iglesia, que es acogedora.
y nos quiere abrazar a todos fuerte. Y por eso un apartado de tu conversión con la catequista me impresionó muchísimo. Sí, pues María Esther, yo le escribí un año, unas navidades, me dediqué a escribir uno a uno a todas las personas que hicieron posible mi vuelta, a esos ángeles que puso el Señor en medio. Y bueno, estaban alucinados porque, claro, pero esto lo hago con todo el... Bueno, pues que sepas que esto que has hecho ha traído, fijaros, la multiplicación de María Esther. Si Totalmente. estás por aquí, María Esther, y si esto queda grabado, se lo voy a mandar. La multiplicación de María Esther es que se, en la esquina de una calle se encuentra con la madre de una niña. Le ¿De dice que vaya a la parroquia y esa madre tiene ahora, es porque en el Rosario ha habido vocaciones, conversiones, de todo. Es un efecto multiplicador. No hay Totalmente. que tener miedo, o sea que por uno que se convierte es, vamos, ahí se arrastra más, ¿no? Y Totalmente. bueno, luego fue el episodio confesión, claro, que iba muerta de miedo, como mucha gente, pensando pues que con esa idea, pues a veces también un poco muy infantil, ¿no? Sí. Y nada, pues llegué a un día, dije ya, o de hoy no pasa, o sea, yo quiero comulgar en la comunión de mi hija, y me bajé para la parroquia, así sin más, dije a puerta fría, me metí en un confesionario y nada, yo quería un sacerdote joven y estaba un sacerdote que parecía de primera comunión. Entonces digo, pero este chico será sacerdote o qué, o sea, un noble del seminario. Y nada, y entonces le dije, mira, de pie porque yo no me acordaba ni cómo te confesabas ni nada, obviamente. Para mí eso era muy importante porque había perdido la fe en un confesionario, o sea, yo me había levantado y sin la absolución. Para mí el volver a confesar y que me perdonaran, pues era... Bueno, más que perdonaran es que tampoco tenía la idea de lo que sé ahora, ¿no? Era como una especie de reconciliación, de que me dieran como el visto bueno, algo así sentía, ¿no? Y nada, entré allí, dije, me llamo Belén Perales y llevo 30... No, y he hecho de todo menos robar y matar, creo. Y me dijo, gloria a Dios, hoy es fiesta en el cielo. Digo, no te has enterado, perdona. Dijo, no, la que no te has enterado eres tú. Y dijo, mira, ves aquí, y me enseñó el cuadro de Rembrandt del Hijo Pródigo. Y me dijo, bueno, pues que la fiesta en el cielo empezó a hablar, yo empecé a llorar, yo no dije nada, lo cual fue muy importante, no porque me importara, porque luego he hecho confesiones generales, sino porque fue un acogimiento total, ¿no? O sea, bueno, increíble. Cuando acabó la confesión me dijo, bueno, y ahora me vas a hacer un favor, dije, esto tenía truco. Y me dijo, puedes, dije, no, digo, este no me va a dar la absolución o algo, pensé. Y me dijo, ahora cuando vayas a comulgar, y me quedé, digo, pero puedo y tal, sí, claro. Dijo, pero no quieres, y yo, sí. Y me dijo, puedes pedir por mí, que me acabo de ordenar ayer, y yo, o hace 2 días, no me acuerdo. Y me quedo mirando, digo, este es el novato que lo han soltado aquí como en Vietnam. Y no tienen ni idea, digo, pero qué suerte he tenido, porque me hago como el visto bueno y ya está, Ya. ya, bueno, y punto. Pero nada, fui a comulgar, pero de verdad, sin saber la presencia real de Jesús en la Eucaristía, o sea, no tenía ni idea de nada. O sea, no tenía ni idea de la fe, de nada. Ahí fue un ir descubriendo cosas cada día. Pues en un viaje a Fátima, pues descubrí que el Señor estaba ahí en la Eucaristía por una cosa que pasó. Descubrí lo que era el sagrario. Fijaros si era cateta, que cuando iba a las iglesias a rezar, yo veía a la gente en una habitación aparte y había un crucifijo según entrabas, que era el sagrario, y había un crucifijo enorme según entrabas y yo veía el crucifijo y yo, aquí niñas, vamos a rezar. Y entonces yo ahí rezando, medio a oscuras, y yo, pero esta gente, ¿por qué se ponen ahí aparte? Digo, mira que es rara la gente, ¿no? Y tal. Y es que, claro, ahí estaba el Señor. Y eso lo descubrí en un viaje, en mi primera peregrinación, que caí ahí pues, vamos, de puro milagro. Y cuando descubrí aquello, estaba en el despacho y yo no podía trabajar. Me tiraba todo el día, trabajaba media hora, bajaba, volvía a subir, estaba todo el día ahí, ¿no? Y Belén, así. yo quería aprovechar por si hay alguien que nos esté viendo que tiene dudas y que a lo mejor esas dudas y les producen
tanto dolor o tanta pena que no se atreven a preguntarlas. Y yo quería decirles a todos los que nos estén viendo y que se lo digas tú, que de la excomunión también se vuelve. Porque ahora que el aborto está llegando a todas las casas, es muy fácil quedarse con la copla de que están excomulgados. No, eso es Entonces, mentira. a todo el mundo que de esa situación también se vuelve, incluso que está todo previsto. Vamos a Cuenta, ver. Belén. Todo, cualquier pecado que hayamos cometido, cualquier pecado, da igual lo que sea, aunque hayas matado a toda la humanidad y te hayas quedado tú vivo, el Señor ya lo ha pagado en la cruz. O sea, no hay pecado que sea más, eso es una soberbia además, no hay pecado más fuerte que la cruz, que cómo el Señor ha muerto por nosotros. ¿Cómo va a ser más fuerte un pecado tuyo humano con tentaciones del demonio y demás, más que, que lo que ha hecho el Señor por nosotros? ¿Cómo nos ha redimido? Eso sería ponernos nosotros, ese es un pecado que tenemos mucho los conversos. El pensar que no eres perdonado, te pasas mucho tiempo sin entender que has sido perdonado. Te tiras, pero años, ¿eh? Hasta que interiorizas. Yo, por ejemplo, hasta hace poco estaba, y a veces me pasa, estoy convencida que voy a ir al infierno, ¿no? Entonces, porque te cuesta mucho, tened en cuenta una cosa, de la conversión es todo muy bonito y se cuenta y parece fantástico, pero vuelve uno con muchas heridas, porque 35 años de pecado mortal no dejan ahí. Hay que hacer mucha oración, mucha sanación, mucha cosa, ¿no? Y sobre todo. Perdona que te interrumpa un minuto, pero que sepas que hablé con don Javier para, sobre este directo y le dije, don Javier, ¿qué le pregunta, qué le parece interesante para preguntar a Belén? Y me dijo que hable del perdón. Del perdón, bueno, esa es otra cosa. Ah, él lo sabe. Claro, porque me ha mandado a dar testimonio a varios sitios. Bueno, el perdón con nuestras fuerzas no podemos hacerlo. O sea, os lo digo, el perdón es divino. El perdón es una gracia. ¿Cómo se adquiere esa gracia? Bueno, para empezar, perdonarte a ti mismo es lo más difícil. Eso lo hace el Señor. Yo, como lo he hecho, que es mi fórmula que me ha servido a mí, pero no quiero decir que le sirva a todos, esa base de Eucaristía. Y cuando está pronunciando el sacerdote, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ese para sanarme, lo interiorizo hasta lo más profundo de mi corazón. Y le pido al Señor que entre dentro de mí y dé luz donde hay oscuridad, que cicatrice todas mis heridas, que esté atento a ver qué me pasa por dentro porque es verdad, o sea, nadie sale ileso de tantos problemas y tantas cosas. A la vez, ese perdón que nos da el Señor, nosotros, el perdonar a otros, hay personas que a lo mejor sí, les sale así de natural. Les matan a su padre y perdonan. No es mi caso. Mi caso es que yo cuando volví venía de una vida muy dura, que parecía desde cara a la galería era muy bonito todo, pero con muchos problemas que había tenido, cosas horribles, horribles, que no son para relatar, maltratos, etcétera. Y eso, claro, o sea, vas perdonando una cosa, tal, pero ese perdón que nace de dentro, que te pones a rezar por esa persona, ¿no? Y tal, que te ha hecho tanto daño, eso es una gracia, por lo menos en mi caso. Entonces, en Fátima, cuando sentí que Dios estaba ahí en la Eucaristía con esa fuerza, hubo un momento que nos pusimos en la explanada, otra vez la Madre, la Virgen. Yo no sé de Mariana, pero la Virgen Sin está ahí duda. siempre. Bueno, no. Bueno, me entendéis. Yo soy Yo Mariana, pero también, no soy que se Madre. te entiende de sobra. Entonces nos pusimos ahí en la explanada con mis hijas y dije, hay que perdonar. Hay que perdonar, pero no con ellas, sino a todo el mundo. O sea, yo es que empecé a mirar todo lo que era desde X durante mi vida, los problemas que había tenido, no sé qué, bueno, un montón de cosas, y dije, Dios mío, esto es una mochila que me hace sufrir mucho. Aunque yo soy muy alegre, ¿eh? Que a mí me, vamos. Yo me alegría que Dios, que no me la quites nunca, por Dios. Y además es un acuerdo que hice yo con el jefe, que cuando volví a la iglesia le pedí, mira, yo quiero seguir como soy, con mi alegría, mis chistes, mis bromas, pero católica. Entonces, a veces creo que me paso, pero bueno.
Sigo siendo así y eso me lo ha permitido el Señor, gracias a Dios, y mi sentido del humor, que es fundamental para mí. Pero es una gracia. Entonces yo os invito a todos, que todos tenemos unas heridas, no hay persona que no tenga heridas, de verdad, es horrible. Y el alma está para brillar. Y no puedes brillar en tu potencia si tienes algún trocito oscuro. Entonces lo mejor es la Eucaristía, si podéis acudir diariamente o todo lo que podáis. Y que le pidáis eso al Señor con todas vuestras fuerzas. El Señor, si le pides que te toque la lotería, no te va a hacer ni puñetero caso. Pero si le pides esto, que él, tened en cuenta que Dios te ha creado para con un alma perfecta, único, único. No hay dos personas iguales. El alma es única. Entonces, ¿cómo no va a querer concederte eso? Te lo va a dar al minuto. A veces hay que sanar mucho y claro, esto no es así. Pero también está muy bien porque a veces yo creo, he llegado a la conclusión, que Dios no hace las cosas de golpe. ¿Por qué? Porque si las hiciera de golpe no tendrían gracia. Porque si las hace despacito, tienes que ir todos los días a misa. Y tienes todos los días que entrenarte también en la perseverancia, en una serie de cosas. También os diría otra cosa, y perdonad que os dé un consejo, que la pobre Mar ni pregunta, ya es la pesada aquí. No, para eso estás. Queremos ese consejo. Bueno, es un consejo que yo voy a dar, que doy últimamente. Mirad, yo me he tirado desde que me convertí años, muchos años, rezando por una cosa nada más. Y el Señor no me la ha concedido. Pero, Por ahora. no, bueno, pero tampoco pasa nada. Mucha gente se agarra a eso, ay, es que el Señor no me hace caso. Bueno, cuando uno reza, es lo que digo siempre en el rosario, no es una máquina dispensadora de milagros, ¿no? No sabemos lo que está haciendo el Señor con cada rosario, no tenemos ni idea. Yo le estoy muy agradecida al Señor y a la Virgen por no haberme concedido eso. Y aunque ha sido una faena, pero estoy muy contenta porque gracias a esas ganas de rezar para que eso sucediera, ha hecho que yo persevere, que tenga más fuerza, que rece el rosario todos los días, que hoy en día esté rezándolo ahí. Y que tenga esa potencia de oración, esa cosa, cuando agarras algo que quieres mucho y que te une mucho más a Dios, ¿no? No me lo ha dado. Mucha gente dice, ay, es que no me ha dado esto, pues ya me voy de la iglesia. Pues no, porque el Señor seguro, yo estoy convencida que con esos rosarios, que a mí no me ha hecho el milagro, pero espero algún día en el cielo, cuando esté allá lo de la Virgen, que estará defendiéndome, espero, porque madre mía, la que me espera. Pues me estoy convencida que pasará como una película de todo lo que ha hecho el Señor con esas oraciones. Pues habrá salvado a alguien por ahí en la otra punta del mundo, habrá ayudado, por ejemplo, a que mi padre, que estuvo a punto de morir antes de Navidades o sea, siguió viviendo, ha pasado las últimas Navidades y el día que volvieron mis hijas al cole, mi padre moría a la hora que rezaba el rosario. Mi padre empezó a rezar el rosario porque yo le di un rosario. No había rezado el rosario nunca. Y le dije, papi, yo necesito a alguien que rece por mí, porque yo estoy metida en todos estos tinglados. Y mi padre se puso a rezar y rezaba el rosario a las 6 de la mañana, que es la hora a la que moría mi padre. O sea, que os quiero decir, fijaros qué cosas más bonitas ha hecho el Señor, porque yo he tenido que perseverar para pedirle esa cosa tan importante para mí. Que no se ha dado, pero da igual. El Señor sabe más Yo que yo. creo que muchas veces eso que no nos concede es porque sabe que es el remolcador que va a tirar de nosotros y que nos va a poner de rodillas. Entonces, Sí. tenemos que confiar que tiene un plan, que no está mirando para otro lado, no se ha despistado, sino No. que es el remolcador que nos va a hacer tener ese empuje para estar ahí. Belén, cuando después de la comunión de tus niñas, o sea, ¿en qué momento? Desde la comunión de esta niña hasta el rosario, hasta ese canal, un canal para rezar el rosario. Pues nada, empecé a buscar mi lugar en la parroquia, no conocía a nadie, todos mis amigos quedaron atrás, empecé a ya tener amigos, tal, no sé qué, volví a la zona donde vivo, San Chinarro, y en Madrid, y aquí pues empecé a ir a la parroquia, yo siempre donde viva voy a mi parroquia, me presento e intento ayudar en donde puedo, ¿no? Y bueno, pues así he hecho grandes amigas.
También. Y bueno, pues empezaron, teníamos un grupo de oración con el padre Álvaro Cárdenas y una serie de gente en una casa. Y total que esta gente se fue del barrio. Y yo estaba con una pena horrible, porque yo estaba encantada en mi grupo de oración. Y Belén, venga, monta un grupo de oración en tu casa. Empezamos a montarlo en casa. Pero se me vino muy grande, porque la verdad mis hijas eran más pequeñas, bueno, tal. De ahí me fui a Medjugorje, estuve en la aparición del 2 de enero de 2018. Y yo tenía todo el rato la cosa del grupo de oración, ¿no? Y yo, ay, el grupo de oración. Y se lo pedí en la aparición, le dije, madre, dime qué hago, ¿no? Que yo siento como la necesidad de ese grupo de oración. Porque es verdad que la gente cuando rezábamos aquí en el salón, que ahora el salón es el mundo, pues pasaban cosas preciosas, ¿no? Entonces era como una presencia de la Virgen increíble y del Señor. Y bueno, volví a Madrid, así yo me olvidé del tema y al cabo de 2 meses yo me iba a ir de misionera a la zona de Haití, a Pedernales. Y entonces me iba a ir allí y bueno, pues empezó con una amiga mía, ay, ¿por qué no haces directo? Es que eres muy divertida, pero en plan empezamos haciendo bromas. O sea, el tercer día, como yo solo hablo de Dios, porque es que soy la pesadita de siempre lo mismo. Hice un vídeo diciendo, hablando de Dios, y mi amiga, ¡ay, qué bonito! Y entonces me di cuenta que se podían hacer directos. Entonces se me ocurrió hacer un rosario. Y luego al día siguiente, hacía 5 años que el Papa había, del pontificado del Papa. Entonces, nada, hicimos un rosario por el Papa y se empezó a conectar gente. Y cuando acabó el rosario, mi amiga Sonsoles dijo, Belén, no es por nada, pero cuando rezas es que no pareces tú. Y digo, vaya hombre. Digo, ¿para bien o para mal? Dijo, para bien, digo, vale, porque yo soy muy nerviosa. Y todo el mundo, ay, qué paz me das, no sé qué. Y digo, bueno, esto es la Virgen, porque yo soy lo más nervioso del mundo. Y total que empezamos ese directo y ya empecé pues a rezar algunos días. Al principio el canal no se llamaba el Rosario de las 11, era el canal en mi usuario Belén Perales. Cuando ya iba bastante gente, pues llegábamos ya a 500, dije, bueno, esto como que hay que tomarlo en serio. Bueno, yo le prometí a la Virgen en un punto que yo cada noche de mi vida, el resto de mi vida, a no ser que tenga, yo qué sé, Alzheimer o me muera, lo sale desde arriba, pues yo le prometí mi vida. O sea, que todas las noches renunciaría a las cenas, a que me encanta, soy lo más sociable del mundo, Mar. Entonces, claro, y que dejaría parte de mi vida profesional por la evangelización, que ya lo había hecho, ¿no? Que eso me cuesta mucho, porque yo soy una persona que me encanta mi profesión, me encanta el mundo de la empresa, me encanta lo que hago, pero era vivir también de una manera mucho más sencilla y dedicada, pues, a la gente, ¿no? Entonces empecé a hacer el rosario todos los días. Bueno, a veces me quedo sin voz y no puedo hacerlo, pero bueno, como estos días ahí. Pero bueno, estoy ahí con todo, controlando todo, tal. Y bueno, empecé a hacerlo. Entonces empezó a subir, entonces ya dije, bueno, es el momento, yo no voy a estar aquí como Belén Perales rezando el rosario. Y bueno, pues con mi amigo Nano, pues ¿qué nombre le ponemos? No sé qué. Y se le ocurrió a mi amigo, a Nano. Y bueno, pues empecé a ya a darle un toque. Yo como soy empresaria, pues claro, un toque más profesional, ¿no? Aunque yo lo estropee luego, pero bueno, porque a veces también no tengo mis momentos. Y bueno, pues ya un toque más profesional, ya empiezas a enterarte más, a ver, a hacer esto, vamos a hacer una grabación, vamos a hacer testimonio. O sea, yo ya me puse a diseñar lo que es el canal ya de manera que yo cuando me meto en algo, o sea, voy hasta el final. A por todas. Pero porque me han enseñado así, soy muy trabajadora y realmente tú dices a las 11 de la noche, yo a las 7 estoy ya maquinando qué voy a hacer, pues este vídeo, no sé qué, tal. Es todo el día, esa jornada completa prácticamente. O sea, siempre el rosario está incorporado a mi vida, ¿no? El canal y todo lo que, y sobre todo la oración, también porque hay que rezar, ¿no? Por todo. O sea, yo la mayoría de los días, cuando acaba el directo, me pongo a rezar, porque cuando ves tanta petición, tantas. El rosario está pues dirigido mucho a gente que está sola en su casa. Cada vez hay más personas que no tienen con quién rezar, ¿no? Y mucha gente enferma y bueno, y la verdad es súper bonito todos los milagros que hemos visto aquí.
toda la A mí, gente que... Belén, Sí. a mí me encanta cuando cuentas el día que pensabas que ya está. Ese mes de Oh. octubre, ese mes de octubre que dices, ya no puedo más. El mes de octubre, mes del rosario, y yo queriendo dejarlo. Ese, Pues, eso tienes que contarlo. ay, madre mía, qué vergüenza. Bueno, ¿No? ahora me pueden tachar de loca, ¿eh? ¿No? Pero es la realidad, es la verdad, yo no miento. Pues nada, esto quema mucho, a veces es muy bonito, da mucha satisfacción, pero también es muy duro, la verdad. Y entonces mucho trabajo y bueno, a veces mucho agobio, poco tiempo para cosas, ¿no? Y estaba yo ya que no podía más, no podía más y dije, ya se acabó, no puedo más. Y además es verdad, era octubre, era el mes del rosario. Y nada, agarré y digo, a ver, esto se podrá cerrar de alguna manera el canal, ¿no? Yo ya harta, ¿no? De todo, pero no del rosario, de todo lo que conlleva, ¿no? Alrededor de 300 mensajes al día, tal. Es que no puedes contestar a la gente. Cuando te han educado para contestar a todo el mundo, ser educada y tal, lo pasas fatal. Bueno, ya me enseñaréis las Instagramers cómo hacer. Entonces, ¿Alguna habrá por ahí que nos pueda contar a las dos cómo hacemos? a las dos. Pero bueno. Y entonces estaba yo en mi despacho con el ordenador buscando a ver cómo cerrar el canal, harta, ¿no? Y en eso empezó a salir un olor a rosas del ordenador. Que hice así con las manos, o sea, levanté las manos como si fuera a matar a alguien. O sea, digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Si esto no es mío, es que no es mío. A mí desde el principio hubo alguien que me puso el mote de la secretaria de la Virgen. ¡Ja, qué Y gusto, ese por soy, favor! sí, la secretaria. O sea, yo no soy nadie ahí. Yo soy la chica que pone la pinchadiscos. ¿Me explico? No soy nadie. O sea, no es mío. El canal no es mío, es de la Virgen. Ella lo ha montado así. Y se apoyó en Entonces, ti. claro, de verdad, me dio una cosa que no lo voy a olvidar mientras viva. O sea, mientras viva. Y Entonces, además, nada, ya a partir de ahí. ¿Qué? de ese olor, lo que vino después. ¿Qué? ¿Qué ¿Cómo cosa? se dispararon los seguidores? Ah, bueno, ha habido varios momentos. Esto fue en octubre. El día de la Virgen del Pilar llegamos a 10.000 suscriptores. El día de la Virgen del Pilar. Todo así, ¿no? O sea, todo va como en días marianos, ¿no? Es curioso porque estoy haciendo el primer directo de mi vida el día que mañana cumple 100 años San Juan Pablo II. Por eso he enganchado este rosario que es de él. Y tengo una reliquia también aquí a mi lado de San Juan Pablo II que tengo, que esta reliquia tiene una historia que voy a grabar para mi canal ya que me he metido en el lío este de grabar. Pues bueno, tiene una historia increíble, increíble. Que no nos vas Entonces. a dormir un poquito, no nos vas a dejar así. Sí, pero no, no, yo te cuento todo, pero hablamos primero de esto. Esto te lo cuento si quieres otro día, Sí, venga. que te lo puedo contar en plan rápido, pero vamos. ¿Qué hitos ha habido? Por ejemplo, cuando ha muerto mi padre en enero, por ejemplo, ¿no? El día que murió con rezando el rosario, acto seguido yo esa noche hice el rosario también. Y entonces yo me podía haber escaqueado. Pero sentí que de momentos duros es cuando hay que dar la talla. Y me puse a rezar el rosario. Y le pedí a mi padre que, bueno, que él, que me tenía que ayudar. Me tenía que ayudar porque que yo lo único que pretendía era atraer a las personas que, a ver. Yo durante 35 años fui atea y nadie me evangelizaba. Me condenaban, que si esto, que si cómo no vas a misa, todo lo que queráis, pero nunca me hablaba nadie de Belén, que Dios te ama, que te está esperando, que te quiere, pero por favor, hazle caso. Entonces, bueno, pues hablé con mi padre, por supuesto ya hablé con mi padre desde mi corazón, ¿no? Y le pedí, papi, tú que bueno, pues que es un emprendedor como yo, mi padre un empresario, que nunca bajaba los brazos, que siempre había hecho de todo, o sea,
una persona inteligentísima, echado para adelante. Bueno, es que era como mi mitad. Mi padre se ha muerto y es como, ¿a quién le voy a contar las cosas de mi empresa, de no sé qué? Es como, me he quedado como doblemente huérfana, ¿no? Y le dije, papi, tú me tienes que ayudar, tú que eres un emprendedor, vas a emprender desde el cielo algo que no hiciste en la tierra, que era la evangelización. Digo, así que ahora ya sabes. Bueno, pues ha sido increíble, porque desde el 8 de enero, que no lo tengo aquí la agenda, pero bueno, ya da igual. No sé, a lo mejor éramos, ¿cuántos podríamos ser? 15.000. Que Somos no está nada mal. 63.000. 63.000. He notado la presencia de mi padre rezando el rosario conmigo. Bueno, o sea, no os podréis imaginar, porque tampoco voy a contar aquí. A decir, hoy le ha tocado a Mar la loca del rosario. Qué suerte tengo que me haya tocado a mí. Entonces, realmente lo que os animo a todos, y os animo, pero vamos, que bueno, aquí ya sabéis todos, porque yo qué hago contándoos a vosotras cosas de fe, sabéis más que yo. No, 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 no. Aquí nadie sabe nada. Pero No presupongas, bueno. no nos juzgues, no nos examines y nos des el aprobado. Vosotras sabéis mucho, sí. Y además sabéis mucho de práctica. Que, vamos, yo tengo mucho que fijarme en ti, Mar, y lo sabes. Sí. Y si me vieras a mí estos días, confinada con mis adolescentes a grito pelado, vamos, se os cae de todo. Y quién no, y que levante la mano el que esté libre de pecado. Esto Vamos. es tremendo, vamos. A ver si nos sueltan ya, porque vamos. Y bueno, pues deciros que es que la comunión de los santos, o sea, solo hay que pedir los santos nos están ayudando todo el día. Por ejemplo, me han llegado reliquias a casa de Santa Teresa de Calcuta, del Padre Pío. Un sacerdote carmelita me mandó de Santa Teresa de Jesús y ¡Qué suerte! de San Juan de la Cruz, que la de San Juan de la Cruz se la mandé a don José María a Coruña, que dijo, ¡ay, qué bonito! Y tal, digo, te la mando para ti, se la regalé. No soy Oye, nada. pues San Juan de la Cruz, el día que tengas algo, ya sabes, ¿eh? Pues ve a ver a don José María y que te la preste un rato. Ah, pues sí, Y díselo tú de mi parte, diles, la te tengo que prestar a comentar una que amiga. tengo aquí una colección de reliquias que, madre mía, dice el padre Borja, Sabes que San el Juan de la párroco. Cruz le pido ayuda en todos los libros, bueno, que tampoco es que lleve tantos, pero lo fui a ver a Ávila antes de que saliese mi primer libro y ahora cuando va a salir el cuento le dije a mi editora y a la ilustradora que por favor que teníamos que encomendarnos al padrino de los libros que es mi San Juan de la Cruz. ¿En Así que serio? fíjate si es importante. Pues está en Coruña Pues la reliquia. me la voy a pedir Te un la mandé. ratito, ¿eh? ¿Qué? Me la voy a pedir un ratito. Pues pídesela. Y nada, bueno, tengo de reliquias de mártires, de primer grado, de todo, me van mandando. Y yo pienso, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser esto? Que tenga yo aquí todo esto. Pero de verdad que no pido nada, soy la persona más desprendida del mundo. Llega alguien, ay, oye, ¿qué tal? Ten, toma. O sea, es como que no tengo. Yo creo que el Señor premia a la gente que es así, como que no le das importancia a las cosas, ¿sabes? Bien. Entonces, bueno, pues rosarios, por ejemplo, me llegó un rosario de una monja argentina, que era el primer rosario que hacía con sus manos en su vida. Yo le había mandado un rosario y unas cosas. Y ella me mandó de vuelta el. Y bueno, pues muy bonito, o sea, pues cosas, por ejemplo, de la Virgen del Pilar, que me encanta además, la quiero un montón. Tengo también una historia con la Virgen del Pilar muy fuerte, que bueno, pues una vez sentí muchos deseos de ir a la Virgen del Pilar, pasé todo el día ahí con ella rezando rosarios, tal, haciendo la indulgencia plenaria, de todo. Y cuando vuelvo para Madrid me entero que según los videntes de Medjugorje ese día era el cumpleaños de la Virgen. Caray. 25 de agosto. Y yo me quedé, digo, no me lo puedo, no tenía todavía el rosario ni nada yo. Y bueno, madre mía, me quedé impactada. Dije, bueno, me ha traído aquí a pasarlo con ella. Y Qué me quedé, uff. Así que nada. Y bueno, pues. Ya os digo, en el rosario a mí lo que más me impactó al principio fue que yo me ponía a rezar, pero yo, y esto qué mal, ¿no? O sea, que yo lo hago muy lento, además, muy tal. Y de repente
empezaban a ver milagros, o sea, han pasado de todo, ¿no? Y un amigo mío que se fue al seminario, que dice que sintió ahí, en un rosario que hicimos por las vocaciones, que sintió que se tenía que ir al seminario. Bebé, Y yo, Dios mío. nos queda ya el final, ya nos está avisando Instagram que que se nos Ah, acaba el vale. tiempo. Te tenemos que dejar cenar porque a las 11 estarás Sí. rezando el rosario. Así que, Exacto. bebé.